Porque una víctima, en la cual ha tenido, en este caso, que no tienen muchas en nuestro país, el apoyo público de los medios, que no le sucede a muchas mujeres. ¿Pero qué te parece, Ethel? Dame un segundito. ¿Por qué una mujer sale ahora a decir lo contrario, lo que no esperamos? A decir, libérenlo, creo que ya pagó su culpa. ¿Por qué? ¿Qué puede estar pasando por la cabeza de Daniel Durán? Porque ha estado en una relación totalmente insana. Hay una dependencia emocional. De años. Y no es fácil, exacto, de años, y no es fácil romper con ciertas creencias y costumbres o miradas que tiene frente a su agresor. Claro, uno puede decir, pero ¿por qué haces esto? Estás loca, estás mal. Pero si nos ponemos en el lugar de una víctima, sí, a una víctima le cuesta desprenderse de su agresor, porque todavía jala pena, culpa, todavía es manipulable, todavía juegan con sentimientos, y más si hay hijos todavía. ¿Qué te parece, Lisbeth, si es que vamos a ver estas imágenes que evidentemente al común de los mortales, que no somos especialistas y que no sabemos, nos agarran asombrados, anonadados, nos llama la atención que una mujer que recibió tanto apoyo como el que recibió Dalia Durán hoy en día diga que quiere ver a su agresor libre? La especialista está acá y nos hará entender qué pasa por la cabeza de Dalia Durán. Adelante. En julio, fuimos testigos de uno de los episodios más tristes de los últimos tiempos. Dalia Durán, esposa del cantante John Kelvin, lo denunciaría por violencia física y psicológica y agresión sexual. Y debido a esto, fue encarcelado, volviendo a Dalia un símbolo para aquellas mujeres que pasaron por lo mismo. Sin embargo, unas declaraciones que dio hace unos días causaron el rechazo de la opinión pública. Mis hijos están pasando el peor momento de sus vidas. No entienden por qué papá no los ve y no pueden ni dormir. Solo preguntan por él. John debería estar fuera, al menos con comparecencia. Pero no solo estaría pidiendo la libertad de su aún esposo, sino también habría cambiado la versión de los hechos. Sentí mucha presión y me sentí manipulada. Yo denuncié que él me había forzado a tener intimidad. Pero no fue así. Y es que según Dalia, ella habría hecho todo esto por la desesperación de no saber qué responderle a sus hijos y no por el cantante. Yo no tengo dependencia emocional por John. Como pareja, como hombre, no lo veo. ¿Qué circunstancias llevan a una persona a actuar de esa manera? ¿O es que acaso Dalia no ha cortado aún el lazo emocional con John? Esto no es nuevo, Lisbeth. Vemos infinidad de casos en que las víctimas se retractan y dicen, no, lo que dije no era cierto. Y para luego de unos años decir, la verdad es que sí, pero estaba yo enferma. Claro, es que muchas veces despiertan esta pena por su agresor. El agresor puede aparecer con un mensaje manipulador que activa automáticamente la pena, porque esto de activar la pena ha sido de años. O sea, años ha habido maltrato, perdóname, lloro, sufro, te perdono. Entonces, esta conexión de te perdono, te hago daño, ha sido durante mucho tiempo. Eso. Y no es fácil cortar ese tipo de creencias. Si me permite. Sí, ya leo. Amor, quisiera leer, por favor, estas declaraciones de Dalia Durán que me han dejado así con el corazón tocado. ¿Podríamos poner las declaraciones de Dalia Durán? Porque ella dice algo ahí muy, muy duro. Y en todo caso fuerte, que la psicóloga le diga qué decir, porque dice, no sé qué decirle a mis hijos porque no ven a su papá. Se los leo, por favor. Dalia Durán confiesa esto y dice, sentí mucha presión y me sentí manipulada, así tal cual como fueron los hechos en ese instante. No fue así. Es injusto porque yo también soy ser humano. Es injusto. Yo denuncié que él me había forzado a tener intimidad, pero no fue así. Eso no sucedió de esa manera, acotó la cubana frente a dos psicólogos, un juez y un fiscal en el mes de septiembre. Dice, ¿no? Cuando la víctima sale a decir que no le pasó lo que denunció en un comienzo, primero que está sembrando la duda. Y segundo, evidentemente que va a ser que liberen en esta oportunidad al agresor. Pero ¿cómo queda ella como ser humano, como mujer? Claro. Lo que pasa es que sí, definitivamente requiere ayuda profesional urgente para que pueda trabajar esas creencias de dependencia con su agresor. Entiendo, hay muchas mujeres que pasan por esto y entiendo la desesperación por los hijos, la desesperación de repente económica en otras realidades. ¿Sí? Y uno no se enfoca en la agresión, se enfoca en que el padre tiene que salir a hacerse cargo de sus hijos. Que puede estarle pasando, por supuesto. Claro, pero y la claro parte que ella dice, no sé qué decirle a mis hijos porque evoca a los niños, porque ¿por qué no ven a su papá?
¿qué psicológicamente qué sería lo correcto? Porque de repente, claro, no le va a decir tu papá hizo todo lo que pasó. ¿Qué podría decir una mujer que es víctima de agresión en estos momentos, por lo cual ya no ve a su papá? Hay que manejar dos lenguajes, el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal. Y el lenguaje no verbal pesa mucho, ojo, ¿eh? Y tiene que haber tranquilidad, seguridad y firmeza en lo que le dices. Tu papá, lamentablemente, está asumiendo una consecuencia de lo que él decidió. Yo no decidí por él, él decidió. Y es lo que tú tienes que hacer si a futuro ves que alguien te agrede, te humilla o te golpea porque no se puede permitir. Claro, porque tu padre va a ser toda la vida. Pero tu amor propio está por encima de todo. Esto, porque la terapia la debió llevar no solamente Dalia, sino también los niños. Aparte, ella dice, ¿qué le digo a mis hijos? Esta agresión se dio en su casa. Los niños no son sordos. Los niños ven todo, escuchan fueron todo. Testigos. Ellos han sido testigos de todo este tiempo de agresión. Entonces ellos también han necesitado una ayuda. No son ajenos a lo que ha pasado. No es que de pronto el papá desapareció.